tal? Muy buenos días. Les habla el suscrito Jesús María Enríquez. Mire, hoy es jueves 27 de febrero del año 2020 y en esta ocasión me dirijo a usted y mi gente para manifestarle que estoy un poquito inconforme y molesto con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia. Ustedes saben que la rama del Poder Judicial, pues, está conformada por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado e incluso la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura. Pero los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, esa es la base, el máximo organismo del Poder Judicial ordinario en Colombia, toman decisiones. Imagínense ustedes las decisiones que ellos toman. Ellos pueden juzgar al presidente de la República, al vicepresidente, al fiscal, al contralor, al procurador, a los congresistas. Imagínense si los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no tienen poder y nosotros los colombianos depositamos la confianza en ellos, ¿cierto? Para que ellos hagan justicia. Pero resulta que ellos están conformados por 23 magistrados y hay 15, hay 8 vacantes. O sea, ya hay 8 puestos ahí esperando que, por nombramientos, y han sido negligentes, apáticos y politiqueros. Se rumoran muchas cosas. Verán, pasado segundos, minutos, horas, días, semanas, meses y meses y meses, bastante tiempo, y no han dado para ponerse de acuerdo y nombrar esas 8 vacantes, 8 magistrados, para que ocupen esas 8 vacantes y pueda haber coro en la sala plena, porque ellos tienen 5 salas. O sea, la Corte Suprema de Justicia está en 5 salas: la sala laboral, la sala civil, la sala de familia, la sala de casación, bueno, 5 salas, ¿eh? Y resulta que ellos tienen que hacer mayoría plena en la sala donde se reúnen las 5 salas. Entonces se llama mayoría de sala plena de la Corte Suprema de Justicia. Tienen que estar los 23. Si no están los 23, no hay quórum. Y entonces las decisiones que acéfalas. O sea, ¿cómo quedamos nosotros, los colombianos? Un país tan conflictivo, un país tan corrupto, donde los alcaldes no cumplen. Mire, el Consejo de Estado dio la orden a la alcaldía que me reintegraran a mi cargo laboral. Y no ha sido posible, por capricho de Carlos Eduardo Caicedo Mar y de Fuerza Ciudadana, que se niega rotundamente a cumplir la orden de los magistrados del Consejo de Estado. Es un abierto desacato. Y no ha habido justicia. Ahora sí entiendo el cartel de la toga. Una llamadita de Caicedo a un corrupto de eso y ya está, encaletan eso. ¿Ah? Y ahí está la prueba de que son corruptos. No se han puesto de acuerdo los 15 magistrados para llenar las vacantes, las 8 que le hace falta. Eso es un negocio, amigo. Eso es de dudar, ¿eh? De dudar de ellos. Por eso es que aquí entonces todo el mundo hace lo que le da la gana en este país. Porque si los magistrados de la Corte Suprema de Justicia son corruptos, y los magistrados de la Corte Constitucional son corruptos, y los del Consejo de Estado son corruptos, y los Consejos Superiores de Cultura son corruptos, oye, ¿qué se deja para el que vende, para el que anda en la calle vendiendo, arañando a ver cómo puede llevar una libra de arroz, o un frutiño, o un Sonti a la casa, comprar una Maggi, comprar un tubo de espaguete? Estos señores que tienen un salario que se lo estamos pagando nosotros los colombianos, oye, no se ponen de acuerdo. Pero son incapaces, son mediocres, mentira, ellos son estudiados y saben mucho, ¿sí me explico? Saben demasiado, pero claro, tienen que jugar sucio, jugarle sucio a Colombia, jugarle sucio a la democracia. Hombre, por favor, ya está bueno Colombia. ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar esta clase de alimañas? Se lo digo yo, Jesús María Enríquez. Desde aquí, desde la ciudad de Santa Marta, hoy jueves 27 de febrero del año 2020. Estoy molesto con ustedes, señores magistrados, con los 15 titulares, jugándole sucio al país, ganándose una millonada, ganando buenos salarios, y jugándole sucio a Colombia. Así no es, así no debe ser. Por eso es que ya nadie cree en la justicia. Ya nadie cree en los magistrados, nadie cree en los jueces. Le estoy diciendo lo que está sucediendo conmigo. El Consejo de Estado ordenó mi reintegro a la Alcaldía de Santa Marta y Fuerza Ciudadana, el movimiento político corrupto de Santa Marta, con el corrupto Caicedo y con todos esos corruptos de ese movimiento político, se niegan a cumplir la orden del Consejo de Estado. Son unos delincuentes. Y los magistrados así lo admiten y lo permiten, incluyendo la juez tercero laboral del circuito de Santa Marta. En los juzgados pulula la corrupción. Son unos miserables, son unos canallas, violadores de las normas, de las leyes y de la Constitución. Colombia es un país que lo deben desaparecer de la faz de la tierra, porque somos un nido de delincuentes, un nido de corruptos, de miserables y de canallas.
y lo estoy diciendo, y este video va para el presidente de la República, Iván Duque Márquez. Este video va para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque yo lo mando con personalidad. Yo lo mando con personalidad y criterio, se lo mando a la policía, se lo mando a la DIJÍN, para que me investiguen, para que me investiguen ya. Los corruptos de la Corte Suprema de Justicia, los corruptos de la Corte Constitucional, los corruptos del Consejo de Estado, del Consejo Nacional Electoral, del Consejo Superior de la Judicatura, los corruptos de la Fiscalía, los corruptos de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo, los alcaldes corruptos, el presidente corrupto, los senadores corruptos, y toda esa parranda de corruptos que hay en Colombia, porque esto es un país de corruptos. Colombia es un estado fallido, se lo digo yo, Jesús María Enríquez. ¿Entiendes? Yo se lo digo, se lo digo con personalidad y criterio, para que sepan ustedes, y no me la escondo, porque no tengo por qué esconderme absolutamente a nadie, para que sepan ustedes. Y lo digo de frente, ya, lo digo de frente, para que sepan ustedes. Ok, bueno, mi gente, eso es todo por hoy. Ya. Y pónganse de acuerdo, magistrados corruptos. Llenen esas 8 vacantes, no sean sinvergüenza, llenen esas 8 vacantes o las lleno yo. ¿Ah? ¿Qué esperan ustedes ya? Carajo. Bueno, mi gente, vamos a sacar país adelante. Hay que nombrar un presidente ya, serio y honesto, ya, un hombre de criterio para sacar a Colombia adelante y desde esas sinvergüenzas y tan corruptos.